Hello, how are you? How are you today? Hi, Hi, teacher. hi. Hi, how Hi, are teacher. you? I'm fine, and you? Excellent, excellent. Ready for the last day? Yes. Excellent. Hello, Salvador. Hello, teacher. Hi, Claudia, how are you? Hi, teacher. How are you today? Aquí un poquito enferma, pero voy a estar conectada. Okay. Sigue malita, ¿verdad? Sí, teacher. Pero qué bueno que ya estamos. Pues sí, ¿verdad? Que va mejorando. Sí, va Teacher, mejorando. gracias. Ok, eso. Más o menos. Hemos estado preguntando todos los días a Sí, Rafael. Rafael me ha dicho, y con una gran pena, pero créame que la verdad es que sí he estado bastante mal, no me he recuperado. Qué tremendo. Sí, le dio bastante fuerte. Sí. Pero primero Dios, que ya va a estar. Ya va a estar así de toque, como dicen, ¿verdad? Sí, primero Dios, teacher, gracias. Sí, fíjense que aquí varios de los niños se enfermaron. Estaba viendo Jonathan bien mal de la gripe. Fueron varios que han estado bastante delicaditos, pero gracias a Dios ahí van mejorando, ¿verdad? Sí, mire Aunque. que es tremendo porque, pues sí, uno no quiere tal vez faltar, ¿verdad? Y estar al 100, pero la verdad es que es un poquito complicado. Sí. Pero ya va a estar bien, ¿verdad? Primero. Sí, muchas gracias, sí. Y ya descansa, y va a descansar la otra semana y a tomar mucho tecito para que se ponga bien, 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 ¿verdad? Sí, gracias, teacher. Excelente. Hello, Claudia, Carolina. Hi. Hi, Hello, Diego. teacher. Hi, Nelson. How are you? Hello, good evening. Good evening. I'm fine here. Yeah, ready, ready, right? Hey. Excellent. Well, we're going to start with the attendance then. I'm going to call the attendance. Let's see. Evening. Good evening. How are you? Doing just fine. How Excellent. about you? Fine, fine. Ready Ready. for the last class, right? Ready for the last class. We're about to finish. In 2 hours, you will say, oh, I finished the first. I finished the first level. Nice. We're gonna miss this. Yeah. But be ready for the second, right? Yes. Ready for the second. So Sure, you with go. you. Continue working hard. I don't know who will be your teacher in the second, have no idea, but you continue working the same way you have been working, right? Así como han estado trabajando en el uno, a ponerse las pilas para el dos y a seguir adelante. Ok. So it's gonna be a new teacher then. No idea yet, René. Todavía no sabemos. Yo me imagino que, bueno, estamos empezando el otro 29 de julio, les dijeron, ¿verdad? En la información que les mandaron y que Sí. decía que a tomar nota, ¿verdad? De las fechas y de las entregas de documentos y todo eso. Entonces, bien importante, entrega documentos, creo que tenían hasta hoy, ¿verdad? Para poder estar ya listos para el módulo 2, que empieza el 29, si no me equivoco. Ok, No, vamos a ver, Claudia, Carolina. present. Excelente. Claudia Xiomara. Present. Excelente, Claudita. Daniel Antonio. Daniel.
Sí, un gusto poder verlas. Toda la semana, pobre Rafael, no iba a molestarlo toda la semana. Daniel, no here Daniel yet. Ok, Daisy Yesenia, Diego Armando, Diego, yo vi a Diego que estaba conectado. Diego. Present teacher, okay. I'm here. There you are. Let's see, Jonathan. Jonathan. And I will fix my name right now. Okay. Aha, Diego Armando. Hasta el último día, dice Diego. Okay. Jonathan. Oh, yeah, Jonathan, yet? Okay. José Ernesto. No here. María Elena. Marlon Edmundo. Presente. Aquí está Jonathan y no le oí. Presente. Daniel. Presente. No le escuché el presente. Qué barbarita. Vamos a ver. Presente, teacher. Vaya, vamos de regreso. A ver, Daniel. Present. Daniel, here. Ok, present. Daisy Yesenia. Present. Ok. Ya decía yo veo que hay varios conectados y no me contestaron. Present. Jonathan. Present. Great. Déjenme minimizar esto. Ahí está. José Ernesto. María Elena. Marlon. Present, teacher. Okay, excellent. Nelson Alberto. Present. Great. Rafael. No veo a Rafael. Sí. Ajá. Pero por ahí está. Rafael, hello. Present, hola. Ah. Hello. Estaba escondido, ¿verdad? No atento. Ok. Rina Aura. Present, teacher. Ok, excellent. Salvador. Present, teacher. Excelente. Zulma Lorena. Present, teacher. Great, Zulma. René. Present. Okay, nice. Perfect. María Elena, no, ¿verdad? Vamos a ver. María Elena. Hey, well, let's see. Hoy sí, we are ready to start. Ok, como ustedes saben, hoy nos corresponde llenar la carta de satisfacción, que como les decía, les comentaba ayer, es un requisito para poder dar por terminado este módulo y seguir con el proceso para el módulo 2. ¿Verdad? No podemos dar seguimiento al módulo 2 sin haber completado la carta de satisfacción. Entonces, ese es un requisito de parte de INSAFOR que hay que cumplir y se debe de cumplir el día de hoy. Pero como es un documento que se completa solamente una vez, no podemos tomarlo a la ligera y dejarlo así, que mientras está usted trabajando, lo voy a llenar rapidito, ¿verdad? Porque es bien delicado, solo se puede llenar una vez. Y hay que llevar seguimiento de varias cosas. Entonces, hoy, a las 8:25, porque es la hora que tenemos asignada para eso, esperando que ya todos estén
conectados, ¿verdad? A esa hora, a las 8:25, vamos a empezar el proceso del llenado de la encuesta. No es larga, larga la encuesta. Es corta, pero hay que llevar un seguimiento, ¿verdad? Ir viendo la información que se nos pide y de copiar y pegar exactamente como se nos da para no cometer ningún error, ¿verdad? Porque si no, después Sinsafor retorna y dice, mire, esta carta está, tiene un error o el nombre no está completo como tiene que estar, ¿verdad? Su nombre que vamos a poner allí en la carta de satisfacción va a ser el nombre con el que usted se registró con Sinsafor. O sea, que es su nombre según DUI, ¿verdad? Si yo me llamo Salvador Antonio Villanueva Sorto, le voy a poner así, Salvador Antonio Villanueva Sorto, toditito el nombre completo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el repaso de la clase de ayer por el momento y justo a las 8:25 vamos a venir y vamos a retomar el llenado de la encuesta, ¿verdad? De la carta de satisfacción, mejor dicho. Ok, vamos a compartir en pantalla. Imagínense, hace 20 días pensaron que iban a estar ya. ¿Cómo se sienten al respecto? Alegres, nerviosos, tristes. Tristes porque terminamos. Bueno, pero alegres porque hay que empezar otro, ¿verdad? Ya dentro. A ver, let's make a review here. Remember, in this week we have been talking about prepositions, right? And prepositions of place. He dejado este diapositivo para hacer un repaso, ¿verdad? De la clase de ayer y de las prepositions that we were talking about. Okay, tell me, where is the bank? Where is the bank? Mm-hmm. Where is the bank? The bank is across from the mall. Okay, the bank is across from the mall. Very good. What about the park? Where is the park? Where is the park? On Second Avenue. Okay, the park is on Second Avenue. Very good. It's on Second Avenue. Where is the city hall? Where is the city hall? Next to the church. Exactly. The city hall is next to the church. Where is Book World? Where is Book World? On the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. Mm-hmm. Exactly, on the corner, right? On the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. Mm-hmm. Yes. Or in the intersection of Second Avenue and Roosevelt Street. Exactly, exactly. You can say also on the intersection of Second Avenue and Roosevelt Street. Where is the church? Where is the church? So, the church is across the street. It's past the school. The church is past the school. The church is past the school. Very good. Great, great. Okay. Jonathan, I'm looking at your message right now. No logró entrar a la plataforma, Jonathan. ¿Sigue con el problema? Por aquí estaba Jonathan.
Jonathan. No. I don't see Jonathan. Hola. Hola. ¿Sigue con el problema de la plataforma o logró arreglarlo? Fíjese que, perdón, como me decía que intentara más tarde, pero no sé. Volví a intentar, pero ya no me deja entrar. ¿Y puso la plataforma, puso la contraseña que se le dio al principio? Fíjese que lo recuperé. Ajá. Es que prácticamente yo lo había dejado abierto en el teléfono para no estar iniciando sesión cada vez. Y justo ahorita que intentaba abrirlo, cerró sesión y ya no me acordaba de la contraseña. La recuperé. Y ahorita, en teoría, ya tengo la contraseña normal. Pero me dice de que al inicio no se puede iniciar sesión porque se ha bloqueado temporalmente el usuario. Ah, porque... No sé cuánto tiempo va a pasar bloqueado. Creo que es como... ¿Alguna? 24 horas, creo. 24, no creo que sea tanto. Ya voy a preguntar. Ya me quedas con un cero. No. Ya voy a preguntar cuánto tiempo. Y no seguí intentando porque no vaya a ser de que se bloquee por mucho más tiempo. Exacto. No creo que sea tanto, esperemos que no, vea. Si gusta, voy a intentar como a las 9, tal vez como una hora, tal vez se pueda ingresar. Sí, ahorita voy a preguntar cuánto tiempo se le bloquea. Espero yo que no sea mucho, ¿verdad? Que sea una hora, nada más. Okay. Que no vaya a ser 24 horas, como dice Claudia, porque sí está triste. 24 horas llegamos hasta mañana, ¿verdad? Y mañana en la mañana la lista tiene que estar ya completa. Entonces, vamos a ver qué tal ahí. ¿Ok? Gracias. Bueno. Ok. Any question here about the prepositions? Questions? No. No questions. Okay. Well, today I'm going to move this a little bit. We're going to be talking about adjectives, right? Adjectives. Positive and negative adjectives. ¿Se acuerdan que ayer me comentaban ustedes, me decían, hay unos adjetivos que nos preguntan si son positivos, si son negativos, si son neutral, ¿verdad? Tenemos 24 horas, dice Jonathan. Uh-oh. Mm-hmm. Vamos a ver qué me sugieren. Okay, so we have positive and negative adjectives. Check, alive is positive or negative? What do you think? Positive. Positive. Okay, attractive. Is positive or negative? Positive. Positive, yes. Jonathan, me comenta Elena que sí, se bloquea por 24 horas.
y que debe esperar, se le habilitará solita. O sea que mañana en la noche estaría ya lista. Al solo lograr entrar y completar lo que le falta, me escribe para yo recoger su nota. Ok, está ahí. Bueno, gracias. Ok. Now, beautiful. Check. What is beautiful? Positive or negative? Positive. Positive. Positive, yes. It's having qualities that are pleasant or appealing, right? That's beautiful. Calm. What is calm? Calm? Positive. Positive. Positive, peaceful, right? Peaceful, free from stress, not a stressful place. Modern. Modern. Positive. It's positive. Of or related to current time. Quiet. Positive or negative? Quiet. Talking about a place, right? Remember, right now we're talking about places, not about people, right? About places. It's positive. Traditional? What is traditional? It's positive. Okay. That is conventional customs. Okay. And that's why we talk about the traditional, right? Traditional celebrations that includes the customs of something. Now, boring. What is boring? Positive or negative? Negative. Yes. Negative. Crowded. Crowded. Negative. Negative. Desolate. Negative. Negative two. Dull. What is dull? Negative. Negative two. Expensive. Negative. 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 That's having a very high price. Polluted. Negative. Negative. That's very uncontaminated, right? Ugly? Ugly, it's negative. It's negative. Visually unpleasant, right? Visually unpleasant. Okay, nice. Any questions here? Questions? What is the meaning of dual? Dual is opaco. 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 Opaco, que no tiene vida. O sea, es, por ejemplo, si hablamos de un lugar que es muy común, diríamos nosotros apagado, ¿eh? Este lugar es muy apagado, no llama la atención, no tiene color, no tiene atractivo. Eso sería dual. Otro ejemplo, como la gente dice, hoy estuvo gris. Ajá. Tell me, Claudia. Pero a mí me lo traduce. ¿Me lo traduce como aburrido? Sí, por eso también. Boring. Boring. Ajá. Boring es aburrido. Y si se fija también esta parte de acá, le da boring, lo manda a dull, que no es interesante, right? It's an interesting. Entonces, dull es un lugar aburrido, opaco, triste, poco atractivo. Eso es dull. Cuando hablamos de, por ejemplo, en un día que está como que no hay sol, y está así, que toda la gente está, quiere dormirse, podría decirse también que está dull, right? Y un lugar, por ejemplo, un lugar aburrido sería un lugar que carezca de atractivo. No hay lugar donde ir a sentarse a comer, no hay color, no hay nada. O sea, si es un lugar aburrido, sería yo. Any other question here? Any other question? Yes, yes.
No question. Vaya. En este momento vamos a pasar a la encuesta, ¿verdad? Ustedes tienen el link de la encuesta. Abramos el link de la encuesta. Es que nos enviaron al correo, ¿verdad? Sí, sí, se las enviaron al correo con la información, con esta información que yo les estoy proyectando. Abramos el link ahorita. Si se fijan, esta información que yo les estoy proyectando en este momento es la que ustedes van a venir y van a copiar y pegar en cada uno de los aspectos, pero la vamos a ir llenando así, despacito y juntos. Quisiera saber si María Elena ya está con nosotros. María Elena. Teacher, ¿podría poner el link en el WhatsApp? No lo encuentro en mi correo. Sí, claro, ya se lo pongo. En el chat de acá de Zoom se los voy a poner. No veo todavía a María Elena. Teacher, en mi caso que me cuesta copiar y pegar porque yo recibo la clase en una tablet. Por cuestiones que tengo que andarme moviendo. Perdón, me repite Nelson lo que me dijo. De hecho, en mi caso a mí me cuesta copiar y pegar porque yo recibo la clase en una tablet por cuestiones que me tengo que estar moviendo por mi trabajo en mi casa, ¿verdad? Me hace más fácil andar así. Y bueno, ahorita no estoy en casa. Vaya, pero fíjese que no sé qué tanto podrá sombrear esto y así con cuidadito, no hay así como que no vamos a ir corriendo. Vea si puede copiarlo, pegarlo, revisar. Yo ahorita voy a dejar de compartir esto. Porque es sumamente importante el hecho de que tengan la información tal como se les ha. Pero también puedo hacer una captura de pantalla y después la puedo modificar, ¿verdad? Una captura de pantalla. Fíjense que tiene que ir copiando. Es que no, vaya, ya les voy a compartir la encuesta en este momento. Vamos a minimizar esto. Y se tiene que respetar las mayúsculas, minúsculas y todo eso. Vaya, por eso es que se le dice copy paste. Ah, porque yo estoy en el mismo caso de Nelson, que yo lo que estoy haciendo lo estoy escribiendo aparte para después volverlo a escribir en la encuesta. No me está funcionando el copy paste. No le está también funcionando el copy paste. Ajá, entonces quería saber si, digamos, hay parte que va todo mayúscula, así en todo mayúscula lo tengo que escribir. Exacto. Va. Ok, exacto. Ok. Tal cual y asegurándose de que lo pega exactamente como está ahí. Aquí les acabo de pegar el link. Bien. Ahí les acabo de pegar el link, ¿verdad? Para que ustedes entren si no encontraron el link ahorita. Vamos a ver. Yo les voy a compartir ahorita la encuesta para que ustedes puedan ver cómo va. ¿Qué pasó, mamá?
Déjame el control. Vaya, vamos siguiendo acá. Me voy a la información que tenemos en el WhatsApp o que se las mandaron a, ya sea a WhatsApp o al correo, ¿verdad? Orden de inicio, copio, pego. Así, copio, pego, para que le vaya cabalito la información que se le requiere. En el grupo de WhatsApp les acabo de compartir el link. Ah, ok, perfecto. Thank you, René. Yo acá se los puse también en el chat de Zoom. Va, cheque. Vamos a copiar la información tal cual. Orden de inicio, copiamos, van conmigo, no me vayan adelantando, tenemos tiempo para esto. Orden de inicio, dice, ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca, será proporcionado por el proveedor, copiar y pegar. Exactamente como se le dio, solamente copie, pegue, ¿verdad? Solamente copie, pegue. Cuando, si está en celular, con solo que usted se ubique sobre ese numerito, lo va a lograr copiar y lo logra pegar en la encuesta. Entonces, probemos ahí. Nombre completo. Recuerden, su nombre completo es el nombre según el DUI, ¿verdad? Según el DUI, el nombre que usted le proporcionó a Inglés Corporativo, es el nombre completo. En el caso de, vamos a ver, Nelson Alberto Aguirre Mendoza, ese es el nombre que me va a ubicar, Nelson Alberto Aguirre Mendoza, completo. Okay. Claudia Carolina Díaz Hueso, Claudia Xiomara Belloso Soto, Daniel Antonio Polanco Serrano, así, cabalito el nombre completo, según DUI, así como usted lo tiene en el DUI y así como entro para Inglés Corporativo, justo así va a ubicar su nombre. Diego Armando García Barahona. Completo según DUI. Jonathan David Martínez Escobar. Marlon Edmundo Mercado López. Así, completito todo el nombre según su DUI. ¿Listo? Okay, perfecto. El correo electrónico que usted proporcionó a Inglés Corporativo cuando ingresó al curso, cuando se registró en el curso, asegúrese que ese sea el correo electrónico que usted me escribe acá. ¿Estamos listos con el correo electrónico? Sí. ¿Sí? Su número de celular, el número de celular que usted proporcionó a Inglés Corporativo. Si alguno tiene dudas sobre su correo electrónico que proporcionó a Inglés Corporativo, me dice, ¿verdad? Para que yo le pueda enviar la información que le hace falta. Aquí en privado de Zoom. Teacher, en este caso yo cambié mi número de celular. Ajá. Y el que proporcioné ya no lo tengo. Voy a poner el actual. No, tiene que poner el número de celular que usted proporcionó a Inglés Corporativo, porque con ese es con el que usted está registrada. Entonces, si pone otro número de celular, aunque usted acabe de cambiar número, va a ser tomado como que si es otra persona la que está llenando. Entonces, tiene que poner el número de celular que tenía en el momento y el que usted proveyó a Inglés Corporativo. Ya, para la nueva inscripción, usted se asegura de corregir y cambiar los datos, ¿verdad? Ya proporcionar el nuevo número de celular. Pero en este momento tiene que poner el celular que usted proporcionó a Inglés Corporativo en aquel momento.
Sí. Gracias. Sexo femenino, masculino. ¿Vamos bien ahí todos? ¿Sí? Departamento de residencia, Acabuque. Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, La Libertad. Teacher. Salvador. Tell me, Diego. Una consultita. Cuando copié y pegué el número de celular, me le agregó un signo más y el número 52 como código de área o algo así. Okay. Este es, se lo quito, solo dejo el número, ¿verdad? Solamente deja el número. Como el número, sí, ese es su número. El número que le aparece a usted acá en inglés corporativo no lleva eso, solamente es el número. Por ejemplo, el mío, okay. 74, 34 y el resto. ¿Verdad? No sí, lleva. Lo copié de acá del correo y lo pegué, me le agregaba eso, un signo sí, más. Y siempre se lo agrega, pero eso no se lo vamos a poner porque como estamos acá en El Salvador, ya sabemos todo que estamos okay. En el 503, ¿verdad? Okay. Entonces eso no se lo vamos a poner, solamente los 8 números normales. Ok, departamento de residencia, ustedes escogen el departamento de residencia que corresponda. Siempre según DUI, ¿verdad? Sí, el que, sí, usted vive en La Libertad, le va a poner La Libertad. Si vive en San Salvador, San Salvador. Le consulto si según DUI, porque yo donde resido actualmente no es la misma dirección que tengo en el DUI. Cuando usted se registró con inglés corporativo, ¿qué dirección puso? No lo sé, supongo que colocaron la de la del DUI, como lo envían de recursos humanos. San Salvador sería. Uh-huh. Ah, pues San Salvador. Sí, yo voy a colocar la que tengo en el DUI, entonces. Sí, como no es la dirección, ¿verdad? Sino que es el departamento y acá también el municipio porque solamente. El municipio, ¿ah? Municipio San Salvador. ¿Verdad? San Salvador. O Daisy, La Libertad, quizá, ¿verdad, Daisy? Allí vean el municipio de residencia. En donde van a poner, ¿ya llegamos todos al municipio de residencia? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. La empresa donde trabaja. Usted me va a poner no en sí el nombre de la empresa, sino que cuál es la razón social de su empresa. Eso es lo que me va a poner acá. La razón social de su empresa. ¿Sí? Si no está seguro de la razón social de su empresa, me dice y yo se la puedo pegar en el chat privado acá de Zoom. Teacher, en el caso de la mía. Vamos a ver, vamos a dejar de compartir un ratito para decirle. Salvador, ¿verdad? Sí. Importaciones, decoraciones y comunicaciones. Ok, me la comparto. Es que como... No sé si la habían puesto completa o abreviada. Va, en este momento yo se la envío. Esto sería, teacher, ¿a qué se dedica la empresa? Sí, es la razón social. Ya se la envío, Claudia. Vamos a mandarle aquí a Salvador. Ok, elabora así. Teacher. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Ya vamos a seguir, ya voy a repetir el proceso con usted porque acaba de entrar, ¿verdad, María Elena? Sí, pero sí, ya me ubiqué, solo lo quería preguntar en cuanto a la razón social de la empresa, porque no sé si se refiere a lo que aparece en el NRC. Ya le mando. Lo del IVA. Ya le mando su razón social para que estemos más seguros. Bueno, está bien, gracias. Teacher, yo también, en el caso de que es farmacia,
Vamos a mandarle ahorita nosotros a Claudia. Sí, tenemos farmacia San Roque, pero... Ahora, el de nosotros sería proyectos e inversiones, SADCB. A ver, le voy a mandar. Yo le he puesto los dos, farmacia San Roque y entre paréntesis proyectos e inversiones, SADCB. Ya se lo voy a mandar. Le mando ahorita a Claudia y ahorita voy con... Vamos a ver, Reina Aura. A mí también, teacher. Reina. Daniel. Allá, ya se los mando. Ok, acá está Reina Aura. Sí, solamente eso es lo que van a poner. Cheque. Ah, allí se lo acabo de mandar en Zoom, Reina. Cheque acá el chat privado de Zoom. ¿Quién más me dijo a mí también? Marielena, ¿verdad? Daniel. Vaya, Daniel, ya se lo mando. Solo le envío ahorita a Marielena. Marielena. Ábrame la puerta. Vaya, María Elena, ahí se lo acabo de mandar. Teacher. General Ferretera, ¿verdad? Y el mío, ¿dónde está? Entonces tendría que ser jefe SADCB. No, póngalo así tal no. Cual, porque ese es el nombre, es la razón social. General Ferretera de El Salvador, SADCB. ¿Y el mío? Okay. Sería el mío. Gracias. Usted, Claudia, se lo acabo de mandar. Ah, si usted está... Solo aparece General Ferretera. De El Salvador, SADCB. Ajá. Sí. Teacher, en el caso de mi empresa, solamente apareció lo principal. El SADCB no aparecía, se lo pongo. Vamos a ver, déjenme ver si es que no se logró copiar. Dice que no aparece acá en la razón social, no lo tiene, Salvador. ¿Se lo coloco entonces? No, porque no lo tiene. Ah, ok. Así lo voy a dejar. Sí, así déjelo, porque en el nombre que le aparece acá, solamente eso tiene. No tiene ese ADCB. Vamos a ver, René me falta, ¿verdad? No, Rafa. ¿Quién me faltaba? Rafael. Yo, pero no sé si el mismo voy a poner que General Ferretera. No, Claudia Carolina. ¿Verdad? Pero es que no veo yo. No, ahorita se lo mando, Claudia. A usted, vamos a ver. Claudia Carolina. Usted es Salva Products. Salvaseo Products. Gracias. Vaya. Claudia Veloso es General Ferretera de Salva. Teacher, can you hear me? Tell me. Nelson. Sí, la razón social nada más es lo que aparece acá, el nombre de su empresa según Insofor. Sí, el suyo es Almacenes Vidri SADCB. Ajá, correcto. Ah, sería, ¿eh? Sí. Sí. Okay, Almacenes Vidri, SADCB. ¿Quién es el que me ha faltado aquí? Daniel. Yo. Sí, Daniel. Ahorita se la envío, Daniel. Daniel Antón. Vaya, Daniel, ahí se la acabo de enviar. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene dudas sobre la razón social? ¿Verdad, teacher, que el proveedor es Real International?
Wriggle, no se me adelante. No se me adelante. No, curiosidad. Ya lo vi que están adelantados, ¿sí? No, pero no copio nada mientras usted no me diga nada. No. Vamos a ver, ok, vaya, ya nos vamos de nuevo a la encuesta. Voy a compartir de nuevo. Vaya, la empresa y a todos tenemos razón social de la empresa, ¿verdad? No la razón comercial, no el nombre comercial, sino que la razón social. Nombre del proveedor, acá aparecen varios, pero usted va a poner inglés corporativo Wriggle International SADCB. Ese va a buscar. Inglés corporativo Wriggle International SADCB. ¿Sí? Le da clic en la flechita y ahí le va a dar la opción para escoger. ¿Listo? ¿Listo, listo? Sí. Es que es siendo más grande. Yes. ¿Ya, verdad? Yes. Excelente. Nombre del curso. Asegúrese que usted copia el nombre de curso de acá. Vamos a poner inglés principiante módulo 1. ¿Sí? Inglés principiante, y nos vamos para acá. Inglés principiante módulo 1. Sin las comillas, Tichi. Eso voy a preguntar ahorita, fíjese, porque yo diría que sí. Inglés principiante, módulo 1. Ya ahorita acabo de preguntar. Y nos vamos a valorar los siguientes aspectos relativos al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Usted dice insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Igual usted escoge una de las opciones y le pone puntito. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Igual usted le da clic a la opción que usted considera. ¿Sí? Pues sí, exacto. Así como les acabo de poner el nombre acá, sin comillas. Sin comillas. Solamente inglés principiante, módulo 1, tal cual se les aparece acá, copiado de acá. Right? Disculpe, Ticha, no escuché. ¿Con las comillas o sin las comillas? Sí, sí, sin las comillas, tal como les aparece. Ok. Cópielo sin las comillas y todo eso tiene que ir así, ¿verdad? Cópielo cabalito, tal como se lo dan, así lo copia y lo pega. Tiene que ir todo en mayúsculas, ¿right? Thank you.
valore los siguientes aspectos, lea cada uno de los aspectos y escoge una de las opciones, ¿verdad? Y le da clic. ¿Listos con el punto número 11? ¿Sí? Nos vamos a la fecha del curso. Tenemos acá, ¿en qué fecha inició el curso? Copiamos 21 de junio y nos vamos a la encuesta. Solo venimos. Ah, no. En este caso, hay que buscar el calendario. Denle clic al calendario porque si no, no se lo va a aceptar. 21, pero no es de julio, ¿verdad? Entonces, subimos o bajamos, retrocedemos, le damos clic en 21 de junio. ¿Sí? 21 de junio, 2021. ¿Cuándo termina el curso? 16 de julio, 2021. ¿Sí? Nos ubicamos en el calendario nuevamente. 16 de julio, bien galán, porque así sí nos marca cabalito. 16 de julio. Recuerden, se ubican en el calendario y buscan el mes de junio. Asegúrese que le pone junio, ¿verdad? En la fecha de inicio. 21 de junio 2021 y en la fecha que finalizó el curso, el 16 de julio 2021. Ticho, en mi caso que primero me tiro el mes y después el día, no hay problema. Según el calendario, primero me dice 0621. ¿De verdad? Sí. Qué raro. Y le da clic aquí en el calendario a usted. Sí. ¿A los demás cómo les aparece? A mí también me aparece en ese orden. El mes, el día, el año. No tendría que afectarle por el idioma que tienes. Sí, eso sí. Puede ser. Eso puede ser. Pero cheque... En la encuesta, cuando se abre la encuesta, dice día, mes, año. ¿Verdad? Día, mes, año. Entonces tendría que aparecerle así como día, mes, año. No tengo suerte. ¿No le da la opción? No. Pruebe digitarlo, a ver si se lo acepta. ¿Y le aparece el calendario así tal cual? Sí. Sí, sí. Pero es probable que su calendario quizá lo tiene en inglés. No, lo tengo en español. Ah. Bien raro, a ver, ¿por qué le aparece primero el mes? No me lo acepta. Vamos a ver. Pruebe digitarlo, Nelson, a ver si lo deja. Okay, de acuerdo. No. No se lo permite. No lo permite.
Igual. No, compañero no tendrá mala fecha de su computadora o de su dispositivo. Habría que ver qué calendario está usando. Ah, vaya, pero no, no hay problema, dice. Ok. No hay problema. No hay problema. No, no hay problema. De hecho, que ni el 0 tira, sino que dice 6-21, 20-21 y 7-16. Ah, no, dice que no hay problema, que eso depende de la configuración de cada equipo. Así es que está bien. Está bien, no hay problema. Ok. Ok. Así ya, ya dejamos de sufrir, dice Nelson. Bueno, ok, sí. Muy bien. Está bien. Vámonos al punto número 14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Este es bien importante. El nivel de satisfacción respecto a cómo se le ha servido el curso, cómo se le han dado las clases, cómo le ha atendido inglés corporativo. Esto no se trata de, yo estoy insatisfecho porque no pude terminar bien porque me enfermé. No, ¿verdad? No. O yo estoy insatisfecho porque... porque no logré completar todas las tareas. No, no se trata de eso, sino que esto es si usted está satisfecho con la forma en que se le sirvió el curso, la forma en que el docente le presentó los materiales, la clase y la forma en que se le atendió con inglés corporativo, la plataforma y todo eso. A esto es a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces tenga ahí mucho cuidado en la forma en que responde. Si está satisfecho con la forma en que se le sirvió el curso y que se le atendió durante el curso, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere acá. Uh-huh. Ok. Recuerden que este es un punto muy importante para poder llevar a culminación nuestro curso y poder seguir con el curso número 2, ¿verdad? ¿Cuál es su nivel de satisfacción para completar este curso? ¿Listo? Sí. Listo. Ok, perfecto. Now, ¿qué otros cursos de interés? Entonces acá checamos, ¿verdad? Y nos vamos acá. ¿Qué otro curso de su interés le gustaría recibir con internet, con Insafoc? ¿Qué otros cursos son de su interés? Si usted dice, yo quisiera aprender a hablar en público, no sé. ¿Verdad? ¿Hay algo que usted quiera? ¿Algún teacher, que a usted le gustaría? Sí, dígame. ¿Verdad dígame? Que hay uno de Excel corporativo, administrativo, algo así, creo que es. Sí, claro, usted escríbalo. O sea, ¿usted le gustaría tomar ese curso? Póngale ahí, me gustaría tomar un curso de Excel corporativo o Excel, ¿verdad? Ahí póngale usted qué tipo de Excel le gustaría tomar. Y ahí lo incluye. ¿Listo? Ahora. Teacher, I have a question. Por ejemplo, en idiomas, ¿qué tipo de idiomas tiene lo que es inglés corporativo? Fíjese que yo medio escuché hace un par de meses, ¿verdad? No sé si se dio, que estaban queriendo implementar francés. No sé qué tan cierto será y si se habrá dado. Entonces, pero usted si está interesado en aprender también otro idioma, póngale, ¿verdad? ¿Quién sabe? Abran el curso y ahí me vaya yo también a aprender francés y seamos compañeros. ¿Verdad? Entonces, aquí agreguen otros cursos que serían de su interés para tomar, ¿verdad? Y para terminar, comentarios. Aquí puede poner si tiene algún tipo de comentario, algún agradecimiento, algo que quiera poner, lo puede poner acá, ¿verdad? En comentarios. No.
no le vayan a dar enviar todavía, escriban los comentarios y después le damos una revisadita completa, corroborar bien los nombres, corroborar bien los datos, que todo va exacto para que antes de que le demos enviar. Me avisan cuando estén listos, no me le den enviar todavía. Vamos a irnos de regreso a revisar toda la información que está tal cual debe estar. Antes de darle enviar. ¿Sí? Listo. Ahora, antes de que me le den enviar, le vamos a, cuando usted le dé enviar a la encuesta, luego de haber escrito los comentarios, ¿verdad? Que tenga, cuando usted le dé enviar a la encuesta, le va a retornar algo que dice gracias por haber realizado la encuesta. ¿Sí? Cuando a usted le aparezca eso, que dice gracias por haber completado la encuesta, le va a tomar una captura de pantalla o una foto, si usted quiere, con el celular, me lo va a enviar al grupo de WhatsApp, pero como cuando usted agrega una foto, que la sube y abajo le aparece como para poner un comentario, ¿sí? A completar, agarra esa foto que dice gracias por haber completado la encuesta, algo así dice, lo captura, me lo pega en WhatsApp y me le agrega su nombre completo según Duni. Eso es para poder llevar nosotros el control de que usted ya llenó la encuesta. ¿Ok? Solo el nombre, teacher. ¿Perdón? Solo el nombre. Es solamente el nombre. Ya allí ya solamente va a ser el nombre. Cuando usted le da enviar. Yo obviamente no le voy a dar enviar, ¿verdad? Pero ustedes sí, le dan enviar y al solo enviar la encuesta, acá le aparece a usted gracias por haber completado la encuesta. Antes de enviarla, asegúrense de que todo está perfectamente bien y que todo está completado, ¿sí? Entonces, captura esta, la imagen que le caiga, que dice gracias por haber completado la encuesta. Y vamos a ver si... Vaya, chequen esta. Esta imagen que le aparece a usted en lo que me va a capturar en la parte de abajo, le pone su nombre completo, ¿verdad? Y eso es lo que me va a mandar a WhatsApp. ¿Estamos? Any question there? Question. Yo voy a empezar a recibir acá. Muy bien. Michelle, en comentarios sí. Que no oí muy bien qué es lo que dijo que vamos en a comentarios, usted le pone algún comentario sobre el curso, algún agradecimiento, algún comentario que tenga respecto al, al curso. Bye. Jonathan, ahorita Jonathan, no ha enviado, ¿verdad, Jonathan, todavía?
ya le mando la razón social de su empresa. Ahí se lo acabo de mandar. Daisy, Yesenia, ¿no tiene preguntas sobre la razón social de su empresa? Marilena, Marlon, Daisy. Ah, Daisy ya está entregada. Salvador, Nelson, Miguel. Es la misma que la mía, teacher. Ah, va, ok. Respecto a Daisy. Ah, va. Ok, Nelson, Daniel. ¿Quién me falta? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho con Daniel, nueve Rafael. Cher. ¿A mí qué oye? Después que la completamos, solo le damos enviar. Sí, le da enviar y le va a aparecer, vea los mensajes que sus compañeros están poniendo en el grupo de WhatsApp, que dice encuesta de satisfacción, gracias. Eso lo va a capturar. Le va a poner su nombre completo y me lo va a mandar acá al grupo de WhatsApp. Okay. Thank you.
Me faltan Diego y Claudia Carolina. Y ya solamente me falta Diego. Diego, hello. I don't see Diego here. Ok, vale. Hoy sí, no veo a ti. Bueno, vamos a pasar la attendance ahorita. Sí. Okay. Lista, Claudia. A ver. Present. Yes. Claudia Carolina. Present. Present. Claudia Xiomara. Present, teacher. Great. Diego Antonio. No, Daniel. Daniel. Daniel, ya le cambié el nombre. Daniel Antonio. Present. Eso usualmente lo hago en los primeros días y hoy lo vine a hacer el final. Bueno. Daisy. Teacher, sorry. Sí, me había quedado sin internet. Y subí, Diego me aparece otra vez como Diego García. A mí me estaba diciendo Diego. Diego Antonio, le estoy diciendo. Ok, Daisy Yesenia. Como estaba llamando, lo que era el único que me faltaba de la encuesta, ya le estaba cambiando nombre. Diego, si tiene alguna pregunta con respecto a la encuesta, me dice, oye. Lo que le iba a comentar, teacher, es de que no pude enviarle el screenshot a WhatsApp, porque en eso estaba cuando me quedé sin internet. Aunque la respuesta ya la había enviado. Ok, y no le guardó, ¿verdad? No. No, ahorita estaba buscando de nuevo en el navegador, pero ya no me aparece. En el historial, nada. Déjenme ver, tal vez lo encuentre. Ajá, tal vez. Daisy Yesenia. Sí, ojalá. Daisy Yesenia. Daisy Yesenia, hello. Present. ¿Dónde andaba? Hola, present. Ok, perfecto. Diego Armando, present. Diego, póngase Armando. Present. Jonathan. Hola, Antonio. Yeah. Diego Antonio, póngase. Jonathan. Present. Ok. José Ernesto, no, bien. María Elena, ok,
Okay, present. Nelson Alberto. Present. Okay. Rafael Antonio. Present, teacher. Ah, aquí sí es Antonio, ¿verdad? Sí. Rina Aura. Present, teacher. Okay. Salvador. Present, teacher. Zulma. Present, teacher. And René. Present. A mí no me mencionó, teacher. ¿A quién no mencioné? Marlon. ¿En serio? Vamos a ver, María Elena. Le hice paso a Nelson. No le creo. ¿Sí? Hey. Oops, so sorry, Marlon. Ok, Marlon, present. Nelson, present. Sí, ¿verdad? Present, okay. I'm here. Ok, perfect, perfect. So sorry, Marlon. Ya le puse present. Okay. Yo quería comentarle que sí, sí, puede recuperar la página, pero me da la opción de enviar la respuesta, o sea, de llenarlo nuevamente. Uh-huh. Sí, no, pero déjeme consultar porque solo deben de llenarlo una vez. Ok. Pero sí lo envió, ¿verdad? Sí. Ya había enviado la encuesta llena. Estaba por tomar el screenshot cuando me quedé sin internet. Mm. Ya vamos a ver, pero no creo que tenga que volverla a llenar. Ya vamos. Okay. Well, let's continue then. We're talking about places. I'm going to take you to the adjectives again, just to refresh a little bit, right? Remember, we were talking about positive and negative adjectives. Here we have some positive: alive, attractive, beautiful, calm, peaceful, modern, quiet, and traditional, right? Alive, repeat, alive. Alive. Attractive, modern, quiet, traditional. Now, boring. Crowded. Desolate. Empty. Dull. Expensive. Polluted. Ugly. Okay. Now, with those adjectives,
we are going to describe some places. Look at these places we have. How would you describe this place? What adjectives can you use to describe it? I'm going to write the first one. Empty. Right? Empty, because there is nothing. No people, right? No people, no things, nothing. So you can say empty. ¿Qué otro adjetivo podemos usar para describir este lugar? Quiet. Quiet. Ajá, nice. Quiet. Quiet. Yes. Another? Dark. I can remember, but... Dark. Yes, it's well, dark. What do you want to remember, Diego? No, forget about it, teacher. Okay. Okay. Hmm? Clean. 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 Why not? Clean. Teacher. Peaceful. Yeah. Peaceful. Yeah. Peaceful. Teacher, but it also has illuminated parts. Can you repeat that? But it also has illuminated parts. Uh-huh. This part, yes, and the other one, dark, yeah. Dark? Dark over there. And clear the other side, yeah. Clear. Okay. There is clear and there is dark. Okay. Nice. What about this office? How do you describe this office? Is it neat or messy? Neat or messy? ¿Qué dicen? Vean el escritorio de la chica. A little messy. A little messy, right? Messy. Mm-hmm. Another adjective that you can use to describe it? Illuminated. Illuminated? Clear? Yes. Clear? Uh-huh. It is clear. Mm-hmm. Anything else? Is it quiet? Quiet. Yes. We can say quiet, right? Or calm. Calm. There is no noise here. Calm. Now, look at this one. How would you describe this workplace? Hoy es viernes a las 7 de la mañana. Uh-huh. How do you describe this place? ¿Qué adjetivo podemos usar para describirlo? Sorry, teacher, I'm back again. I don't know why, but I have an internet problems. Probably because of the rain, Diego. But there's no rain in here. It's not raining. It's not raining. No, I don't know why. Vamos a ver, Diego Armando García. Sí. Diego Armando García.
Barahona. Vaya, Diego, lo que me dice Elena es que va a revisarla, van a revisar, y si no, lo contactan mañana, si no les aparece completo. Oye. Así es que ahorita ya no la haga. A ver, ¿cómo describiríamos este lugar? What adjectives can we use? Calm. Calm. Calm, yeah. Student. Okay. Workers. Okay, clear. We have students and workers. So, do you organize? Organized. Organized. Clear. Illuminated. Organized. Illuminati. Great. Quiet. Okay. Okay, nice. A ver este. How do you describe crowded. It? Crowded. Mm-hmm. Crowded. Is it clean or dirty? Dirty. Messy. Messy. Yeah. Dirty. Dark. Powerful. Powerful. Okay. Yeah, right, because of all the big engines. Pongámosle powerful aquí. Powerful. Ok. Recuerden que los adjetivos no sirven para describir, right? Para describir las cosas. Y en este caso estamos describiendo lugares, right? A ver, what about this restaurant? What adjectives would you use to describe it? It's organized. Mm-hmm. It's clean. Do you think it is boring? Quiet. Yes. Quiet. Friendly. That looks a little boring. Uh-huh. Is it modern or old? Modern. Modern. Yes. Modern. Moderno. Yes, modern. No. I think that is old. It's old. Uh-huh. Yeah. It's old. Hoy los vintage. Okay. Los restaurantes modernos tienen mucho color, right? Vintage. Uh-huh. Yeah. Great. Bay. Es que creo que es un lugar donde va solo la gente de dinero. Lake. ¿Tú think so? No, sería así. Yeah. No creo. Allá por el centro de San Salvador, no. Ah, no, ya, otra vez. Es que yo conozco un restaurante así. Looks like. Okay. ¿Cómo se llama una pizza que está acá en el centro? Que es buena, pero el lugar es así medio. Ah, sí. Yes, I remember that place. Uh-huh. Es buena la pizza, pero no recuerdo cómo es que sea. Yeah. Okay, what about this one? Mia Pizza. Ah, la mía. Ah, yes. Yes, it's true. What about this place? How would you describe this place? Is it neat? Neat es ordenado, limpio, right? You say neat. Todo se ve bien ubicado en su lugar, so we can say neat, right? No. What else? Is it organized? Yeah. Okay, organized. Great.
What about this one? Yo escogería el adjective modern for this. Yes. Definitely. Modern. It's a modern building. This is a very modern building. Do you think it's cheap or expensive, this building? Looks expensive. Kind of expensive. Mm-hmm. It looks expensive. Ouch. ¿Qué letra? It looks dark. Dark? Okay. But comfortable. Comfortable? Comfortable. Comfortable. Right. Comfortable. Mm-hmm. Yeah. Okay. Now check this. What things can you describe and how? Ya vimos los adjectives, right? Hoy los vamos a poner en oraciones. There are comfortable rooms. Repeat. There are comfortable rooms. Esta O y la R son mudas. Comfortable. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There is a huge parking lot. ¿Qué es huge? Enorme. Ajá, exactly. Very big. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. There is a narrow reception area. There are small offices. There is a disgusting kitchen. There is a smelly living room. Cuando le dicen smelly. Que algo es smelly, eso significa que no huele bien, ¿sí? Sino que por el contrario, huele uy, muy, muy mal, right? Smelly. There is a smelly living room. Ok. Acá vamos a hacer unas oraciones. Vamos a decir, there is, ¿se acuerdan del there is y el there are, verdad? There is a small gym. There is a small gym. Yes, there is a small gym. Nos vamos al manual. Ya les indico la página en el manual. Por eso. Mm-hmm. Yes. Page 44 in your manual.
vamos a usar there is y there are, right? There is y there are. There is a small community. Los voy a mandar unos 3 minutos a los rooms para que hagan las oraciones. ¿Alguna duda acá? Page 44. ¿Alguna duda? No duda. No, teacher, no questions. Very good. Vámonos en groups of 3. Okay, there you go. 3 minutes and then I bring you back so we can check. Rafael, todavía lo veo acá, pero no sé. Ah, no lo sé. Ok. La 1 ya la tenemos prácticamente. En la 2, sí. Yo he dejado de llamar New Train Room. En plural. They are, porque está en plural, habitaciones. Habitaciones de reuniones, algo así. Algo así. Por eso le he dejado. Sí, sería de. They are. There are. Ajá. There are a new. Ajá. A new track. Training rooms. En la 3 la dejé como they are cleanest cafeterías, porque también es en plural cafetería, pero no sé, tú dime. Sí, está como plural. Ajá. Ajá. Sí, así es. Sul, perdón que yo no tengo esta hoja, pero sí estuve leyendo un poquito sobre en la, eso. Y está en plural. En la página 44, Claudita. Sí, es que no 40. La tengo, teacher. Ah, sí, sí. La dejé en la oficina. Ay. Porque yo estuve repasando eso y se me quedó olvidada. Ah, ok. Vaya. Vamos a usar there is cuando sea singular y there are cuando sea plural. Sí, there is para singular y there are para plural. La 4 sí sería there is, ¿verdad? Así la tengo, there is a smart medical. Smart medical. Medical. Cinco. Ahí tengo dudas. ¿Qué es un plan? Esto es lo que surgió de la búsqueda. Es como voy, como insatisfecho, creo. Yes. Which one? Unpleasant. Ah, desagradable. Desagradable, exactly. That's desagradable. Sería, they are baños desagradables. Ajá, imagínense que están sucios. Ajá, ok. Sí. Unpleasant bath. They are. There are. There are.
There are unpleasant. How are you doing? ¿Cómo vamos por aquí? No hemos terminado, teacher. Okay, okay. Any questions? Teacher, vamos a ocupar los dos verbos que aparecen abajo de cada. Sí, tienen dos palabras. Tiene un noun, que es el nombre común, por ejemplo, Jim, y small, que es el adjetivo. El adjetivo nos va a describir Jim. Entonces decimos, there is a small gym. There is a small gym. There are, ahí vean, si el noun es plural, van a usar there are. Si el noun es singular, van a usar there is. Y el adjetivo que va antes, ¿verdad? Del noun. Pero no me quieren dar el sábado. How are you doing? Hi, teacher. You finished, right? Yes. Okay, I can see that. Esperando, compañero, nada más. Okay, okay, perfect. Ya listo, ya terminé. Hey, nice. Nice, Jonathan. Hi, did you finish here? Yes, teacher, we finished. Yes, teacher, finished. Was quiet. Okay, vamos a ver. Let's see number one. What's number one? There is a small gym. There is a small gym. Very good. A small gym. Nice. What about number two? There are new training rooms. There are new training rooms. Rooms, nice. Y no olvidamos el. But two, one more time. There are new training rooms. Number two again. training rooms. There are new training rooms. There are clean cafeteria. There are clean cafeterias. Nice. What about number four? There is a smart meeting room. There is a smart. Smart meeting room. Meeting room. Nice. There is a smart meeting room. Number five. There is a
Unpleasant bathroom. Unpleasant bathroom. There are unpleasant bathrooms. Unpleasant bathrooms. There are unpleasant bathrooms. And number six? There is a tiny cubicle. There is a tiny cubicle. Tiny cubicle. There is a tiny cubicle. Okay, now repeat after me. There is a small gym. There is a small gym. There is a small gym. There are new training rooms. There are new training rooms. There are clean cafeterias. There are clean cafeterias. There is a smart meeting room. There is a smart meeting room. There are unpleasant bathrooms. Baños desagradables, sucios, right? So unpleasant. There are unpleasant bathrooms. There is a tiny cubicle. Okay. Now, let's go one page before, page 43, hermano. Page 43. Okay, imagine, this is Mr. Paz, right? This is Mr. Paz, and this is Miss Aguilar. He's Miss, no Mr. Porque es su mujer. O podría ser Mrs. Ay, qué letra. Miss. Si es casada, Mrs. Right? Mrs. Aguilar. That's Mrs. Aguilar. And this is Mr. Paz. Okay, repeat. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. Todo esto es en el lugar de trabajo de Mr. Paz, right? So, on Mr. Paz's workplace, right? Where does he work? There is a beautiful lobby, there are comfortable rooms, there is a huge parking lot, and there are three high-tech elevators. Where does he work? In an hotel. Mm-hmm. He works in a hotel, right? Mm-hmm. What about Mrs.? Ah, ya decía yo que era Mrs. Aquí está, Mrs. Aguilar. Okay, repeat after me. There is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center.
There are small offices. There are small offices. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. There are two dairy dining rooms. There are two dairy dining rooms. There is an ugly photocopy center. There are small offices. Okay. Where does she work? Mm-hmm. A narrow reception area, two dairy dining rooms, an ugly photocopy center, and small offices. Where does she work? What can you tell me? Where does she work? I don't know. In an office building, in an office, probably, right? El Ministerio de Hacienda. Okay. Now, look at the questions. We are going to answer this. She works downtown. Yeah, she works downtown. Okay, look at the questions. You're going to answer these questions about the information, right? How does Mr. Paz describe his workplace? How does he describe his workplace? His workplace is very nice. It's beautiful, right? Relaxed, quiet. Quiet, attractive. Okay. His workplace is attractive to work. ¿Qué más podemos decir? Clean? Beautiful? Yes. Okay. Beautiful, illuminator. And modern. Modern, because it's talking about high tech. Modern, ¿qué más? One more. Vamos a ver. And big or huge? And huge. Okay. Okay, nice. What about Mrs. Aguilar? What does Miss Aguilar think about her workplace? She thinks her workplace is boring, unpleasant. Mm-hmm. Ugly, right? Thomas? And dirty. Very small. Narrow. And small. Yes. Okay. So she thinks her workplace is boring, unpleasant, ugly, and small. Okay. Now it's your turn to decide on which of the two places nos falta una L. On which of the two places would you like to work and why? On which of the two places do you want to work?
Number one. I want to work in the place. I want to work in the first one. In the first place, of course, right? ¿Por qué? Why? Because. ¿Por qué? Why do you want to work on the first place? Because it's very nice. Mm-hmm. Okay, because. It's attractive. Nice. Okay. Nice. Any questions here? Now, I'm going to give you. In number one. Mm-hmm. There is a lot for us work, but it's quiet. Quiet. Do you think yes. It is? Quiet, probably yes. In the rooms, right? Number one. This one. Uh-huh. Yeah, could be quiet too. Yes. Okay, now tell me about your workplace. How do you describe your workplace? Very hot. Okay. Quite ambientes. Okay. My workplace. Vamos a completar esta oración. My workplace is. And you write the rest of the sentences, right? My workplace is. Okay. Uh-huh. Write it about your workplace and then you tell me. Tired. It's a little tired. Tiring? Uh-huh. Yes, because I don't sleep very well. Okay. But what about the place where you are? How do you describe it? Is it big? Is it small? Is it huge? Is it clean, dirty, beautiful, attractive? Big. Uh-huh. Comfortable, uncomfortable, mm-hmm. Big, small. Okay, what adjectives would you use to describe it? Can I have a volunteer? One volunteer. Mm-hmm. Yes. My workplace is big, it's neat. Uh-huh. Yes, organized. 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 Okay, it's yes. Organized. Mm-hmm. Is it big or small? Big, very big. Okay, it's very big. Okay. Mm-hmm. Okay, Nelson, choose the next one to tell me. Who will be the next one? What's your name? Other name? Yes. Give me a name. Okay, let me see. Rafael. Okay, Rafael. Sorry. Okay. Is a big home. It's clean. It's comfortable con no me recuerdo de otro. Okay, that's great. Okay, one last volunteer. Rafael, choose one last person. Daisy. Okay. Daisy, tell me, Daisy. Okay. My workplace is neat, clean, big, noisy. Noisy. Okay. Great. Thank you.
Now I'm going to call attendance. Let's see, Claudia Carolina. Present. Present, teacher. Present. Claudia Xiomara. Present. Excellent. Daniel Antonio. Daniel. Present. Great. Daisy Yesenia. Present. Nice. Diego? Present. Great. Jonathan? Jonathan? José Ernesto? Marilena? Present. Great. Marlon Edmundo? Present, teacher. Nice. Nelson? Present. Great. Rafael? Present. Excellent. Reina? Present, teacher. Very nice, Reina. Salvador? Present, teacher. Nice. Zulma? Present, teacher. Okay, great. René? Present. Excellent. Okay. Well, we are done here with the attendance. Well, today I have, do you have any questions? Teacher. Tell me. A mí me falló el internet. Y creo que me mencionó. Ah, sí. Ah, pues ya lo vi para ponerle present. Okay. Okay. Gracias. Thank you, Jonathan. Okay. Do you have any questions about today's class? Questions? Vaya, una cosa. Asegúrense de irse a la plataforma y terminarme el examen final, ¿verdad? Ahí van a ver los adjectives. Pues ya sabemos cuáles son los positive, cuáles son negative adjectives. Si se refieren a describir algo de una forma buena, son positive. Y si describen algo de una forma mala, son negative. Podríamos encontrar algún adjetivo que sea neutro, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de expensive, en determinado momento, podría ser bueno o podría ser malo, ¿right? Can be positive or can be negative, depending on the context. Yeah? Okay, do you have any questions about today's class? No questions. Les voy a pedir de favor que me terminen el examen, ¿verdad? Porque yo voy a entregar notas mañana por la mañana. ¿Verdad? Para que así reportar cuadro completo. Me quedo, hoy le tocaría quedarse conmigo a Jorge Nelson, pero no está acá. No sé si Claudia Xiomara quisiera quedarse un ratito por si tiene alguna preguntita, Claudia. ¿Sí? Sí, está bien, teacher. Ah, okay, perfecto. Bueno, los demás, see you around. Nos vemos en el futuro. Bye. Bye. Gracias, teacher. Con gusto. Gracias, teacher. Bye. Bye. No se escoge para el próximo módulo. Ok. Y no nos cambie. Okay. Y a seguir adelante con toda esa energía, ¿verdad? Trabajando así de bonito como han estado haciendo. Gracias, teacher. Gracias por hacerla. Un gustazo. Thanks for everything, teacher. And okay, you're welcome. And I hope to see you soon. Yes. Yes. See you soon. Continue working hard and see you in another level. Okay? Yeah. Well, okay. Bye. Thank you. Thank you for all, teacher.
Take care and have a happy night. Gracias. Nice teacher. Thank you. Teacher, yo tengo una pregunta, no tal vez de la clase, sino del seguimiento de la documentación. Recibí una llamada hace como dos días de una de las personas, no recuerdo el nombre en este momento, que me estaba preguntando sobre la documentación de mi trabajo. Yo le había comentado que desde el martes, creo que fue que nos hicieron llegar por WhatsApp, que necesitaban que mandaran la documentación de nuevo para el siguiente curso. Yo mandé un correo al área de recursos humanos de mi empresa, pero fue bastante complicado en esta semana. No sé cómo darle seguimiento a esto, porque de mi parte pues, ya hice lo que podía hacer, pero no sé de qué manera poder confirmar si les hicieron llegar o no la documentación. Ok, perfecto. Yo le escribo a Elena para que lo contacten y le puedan dar seguimiento si lograron recibir su documento. Oye. Ok, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias entonces. Ok, hey, a la orden. Bueno, pues muy buenas noches y gracias por todo. Gracias a ustedes. Y adelante, a seguir trabajando con todo. Bye bye. Claro que sí. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye everyone. Good night. Bye. Good night. Have a nice night. Yeah. Terminan el examen final también. Right? Ok, Claudia. ¿Qué me cuenta? Gracias, necesito unas aclaraciones. Fíjese que traté de resolver las tareas con la ayuda de Rafael. Ajá. Pero no me quedó claro y sobre el in. On y at. Sí, correcto. In, on, at. Vamos a buscar la presentación de ese tema ahorita mismo. Ah, mire, justo la encontré. Vamos. Ya se la comparto. Uh-huh. Le hablábamos acá de que usamos in con estas palabras. Por ejemplo, you say in a building. Cuando hablamos de una ciudad o un país, vamos a usar in. Todo lo que esté así encerrado como en una border. Déjenme ver si encuentro la anterior. Creo que es donde empezamos el tema. Sí, esta vamos a ver. Voy a cerrar esta otra para que me deje mostrar la que quiero. Uh-huh. Mm-hmm. Okay.
Voy a cerrar la 17 porque solo me da compartir la 17 y la 20. Quiero compartirle la 8. Logra ver la sí, la amplío. La 16, sí, hoy sí. Vamos a ver. Así, sí. Ah, ok. Acá hablamos de que cuando usamos in es cuando estamos en un lugar que está encerrado, o sea, en un espacio. Por ejemplo, por eso mencionábamos dentro de un edificio, en una ciudad, en un país, en un cuarto. Aquí utilizamos in. También cuando decimos in the park o in the swimming pool, in the garden. Siempre que sea algo que está adentro de algo, vamos a usar in. Por ejemplo, acá, in the glass, there is water. In the glass, vamos a usar in. There is a lipstick in the bag, in, inside, right, adentro. Y cuando hablamos de un país, como está adentro del país, adentro de la ciudad, entonces siempre que hay un border, ¿verdad? Si alrededor, vamos a usar in. Usamos on cuando estamos hablando de una surface. Si está sobre algo, vamos a utilizar on. Por ejemplo, en el caso de la pared, cuando usted pone algo así en la pared, solo está puesto sobre la pared. Ajá, entonces decimos on the wall, on the door. Si algo está puesto en la puerta, decimos on the door. On the table, por ejemplo, acá, my cell phone is on the table. On the ceiling, el ceiling es del lado de acá adentro. Por ejemplo, el ventilador. Ajá, exacto. Los ventiladores de techo están on the ceiling. Right? On the ceiling. On the page. Si usted va a escribir en una página, va a ser on the page. Right? Sobre la página. On the floor. Y cuando estamos dando direcciones, por ejemplo, en este caso, si algo señala para acá, va a decir on the left, o para allá, on the right. On the way. On the left, on the right. On the way, en el camino, right? Hey, ¿y dónde la encontraste? On the way. En el camino, right? Pero vamos a utilizar at. Cuando estamos hablando de un a certain point, ya es un punto así como más específico. Entonces vamos a utilizar at. Decimos at the bus station, at the entrance. ¿A dónde está? At the entrance. Está en la entrada, right? At the entrance. En la casa de alguien, pero en la suya. So you say, en la casa de alguien va a ser at John's house, en la casa de John, right? Pero cuando es su casa no dice at my house, sino que at home. At home. At home. School, at school, at the cinema, at the corner, at the corner. Por ejemplo, si dice, ¿a dónde nos encontramos? Hey, see you at the corner. O sea, ahí nos encontramos en la esquina, right? At the corner. At the door, si alguien llega a su casa y está, usted dice, hoy, listen, there is someone at the door. Hay alguien a la puerta, right? There is someone at the door. En el caso que decimos on the door, es algo que está pegado, digamos que está en la puerta y aquí hay algo pegado. En la puerta, on the door. Pero si es alguien que está tocando la puerta, decimos somebody is
at the door. Yeah, at the door. Y este al final de la calle, right? So at the end of the road, at the end. At the door. At the end. Cuando hablamos de las esquinas, por ejemplo, con corner, se pueden usar las tres, pero el contexto es diferente. Por ejemplo, si usted dice, see you at the corner. O sea, ya. Apaga el ventilador del comedor, por favor. En este caso, cuando decimos on the corner, por ejemplo, si hay un banco que está en la esquina entre una calle y otra, decimos, the bank is on the corner, right? The bank is on the corner of this street and this one. Uh-huh. Está en la esquina. Corner. Y en este caso, si decimos in the corner, va a ser en la esquina, uh-huh, pero de adentro, en el cuarto. Por ejemplo, aquí, mi mesa de trabajo está en la esquina, ¿verdad? Pero este es un lugar cerrado y yo no estoy en la calle, estoy en la esquina del cuarto. Entonces, en este caso yo digo in the corner, pero en la esquina adentro. Pero si es en la esquina en la calle, va a ser on the corner. On the corner, ok. Tenemos, quiero ver. Vamos a poner acá. Otros casos en los que usamos on, por ejemplo, cuando damos el nombre de una avenida o una calle. On the second avenue, right? On the fourth avenue. On the corner, que es lo que decíamos, en la esquina. La esquina, la esquina está en la calle, right? En la esquina de algún lugar. Ok. On the street. Decimos el nombre de la calle y usamos on. Por ejemplo, dice, it is on the Roosevelt Street, right? On the Roosevelt Street. On the Second Avenue, right? On the Roosevelt Street. On the Barrio Street. Entonces, aquí ponemos el nombre de la calle y street. Entonces, siempre que utilicemos o que hablemos de calles, vamos a usar on. Y cuando hablemos de avenidas, igual vamos a usar on. ¿Ya? Y aquí lo que le mencionaba antes, con países vamos a usar in, con ciudades, en el parque, en el vecindario, aquí usamos in. ¿Ya? Where do you live? I live in El Salvador. Where exactly? In San Salvador. Right? En el país, en la ciudad. ¿Ya? Y acá, at the meeting. At the meeting room. Cuando aquí hablamos de un lugar específico. Hey, where are you? I am at the meeting room. I am at work. I am at the bank. At the office. At school. At the hospital. Entonces, estamos hablando de un lugar así más exacto, ¿verdad? O específico, vamos a empezar at. At. No sé si tiene alguna otra preguntita, Claudia. Lugar específico. No, teacher, con eso me queda más que claro y ya hice las capturas también para repasarlo. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, y a seguir adelante. Ya ahí me le faltaba la tarea de la tercera semana, ¿verdad? Sí, pero ya las hice, hoy me puse al día. ¡Ay, excelente, excelente! Sí, yo no, voy en... Ya lo hice todo, sí, lo único que dejé pendiente es el examen. El examen. Que lo voy a hacer ahorita. Bien. Muy bien, me parece perfecto. Yo mañana tempranito recojo ya las notas, ¿verdad? Para estar al día con la lista. Perfecto. Sí, está bien, Ticheri. Muchas gracias por todo, Claudia. Y me disculpo por mi ausencia. Sí, no, pues claro, uno entiende que ha estado enfermita, ¿verdad? Pero qué bueno que ya está. Sí, muchas gracias. Y a seguir. Sí, gracias, teacher. Gracias. Bueno, gracias. Bendiciones, teacher. Gracias, gracias igualmente. Cuídese mucho. Cuídese mucho. Bye, bye.